semana más aquí estamos después de, de bueno pues el, las pellas de la semana pasada que, que tienen una explicación y es que tuve tuve auditoría en el curro y cuando hay auditoría pues salgo muy tarde y, y para hacer un programa cutre pues yo no vengo aquí o damos el 100% o, o nada de nada bueno deciros que ha sido un fin de semana bastante intenso hemos estado de, de casa rural hemos estado con el señor Álamo de maldito games con Rubén Herrero con Nancy y con Sergio de Análisis Parálisis, Javi Legacy, Ana una partida. Eh, ¿Quién más ha estado? ¿Quién más ha estado? Eh, Flipper, eh, Rodrigo, nuestro tendero favorito de Generación X. Y, y bueno, pues ha sido muy productivo porque hemos jugado un montonazo de juegos. Eh, seguramente hablaremos más de ello mañana en el, en el Rincón Legacy. ¡Hola, Ana! Estaba justo hablando de nuestras jornadas lúdicas de este fin de semana. Y, y hoy, bueno, pues hoy vamos a centrarnos más en, en las cositas, en las cositas de George y en los nuevos eh, en los nuevos eh, las noticias, que como bien está apuntando por aquí juegos y petas, vaya alegría, nos llevamos ayer. ¿Veis lo que hay atrás? ¿Veis lo que hay va, va, por aquí? Ahí, ¿vale? Pues sí, una, una, gran una gran alegría. Siempre que, que salgan juegos de este calibre que se localicen en castellano son buenas alegrías. A ver, yo los tengo todos. Sí que es cierto que este Ascension décimo aniversario no entré en el Kickstarter porque, bueno, tenía la primera edición. Pero, pero bueno, ahora pues sí que lo voy a coger. ¿Por qué no? Nuevo arte. Eh, creo que además me den una mezcla de, de cartas, de las mejores cartas de todos los Ascension. Eh, pero bueno, luego hablamos de eso. Primero vamos a saludar por aquí un poquito al gran presidente de las cositas de York, que es Fantasti Javi. Primero pedir disculpas porque eh, en el último mensaje de la semana pasada que anunciaba que no iba a ver las cositas, pues puse el día 8, que volvía al día 8, no sé por qué motivo, pensaba que hoy, hoy miércoles era día 8, eh, debí mirar en el calendario del mes anterior, así que el pobre el pobre Fantasti Javi estuvo ahí esperando que hubiera programa y, y bueno, pues no hubo, obviamente. Eh, Airlis eh, Misem, la ganadora del, eh, del Clan Legacy, que lo disfrutes, que ya he visto fotografías que ya lo tienes en casa. Jesús 84, Ser Duncan Hightower, Jack Gustanson, Rodrigo 73, Ana Cuore y Aristides. Bueno, somos pocos, pero bien allegados. Imagino que irá llegando la gente poco a poco. También es cierto que como una semana estoy, otra semana no estoy, a lo mejor mucha gente... Eh, Pierde el hilo. Pero bueno, venga, vamos a empezar y nos vamos con las noticias de la semana. Y como, bueno, como la semana pasada no hubo noticias, y bueno, además creo que fue justamente el jueves cuando estuvo Álamo en el plató de análisis parálisis, pues os traigo la, las novedades para los que no os hayáis enterado, no hayáis visto el, el, el vídeo de análisis parálisis, que por cierto lo han subido ya a YouTube. Eh, pues tenéis allí el, el año 2021 de Maldito Games. Y una de sus novedades, bueno, la segunda parte del año 2021, porque este hombre trae tantas cosas que lo tiene que partir en dos. Eh, bueno, pues anunció este All que es un juego eh, de arte de Vincent Dutre. Que como podéis ver, a mí, a mí es un tío que me gusta muchísimo. Y bueno, pues estamos ante un juego eh, que yo pude ver en ese. Eh, tiene unos meepels espectaculares. Y, y bueno, pues es un juego de Anton Bausa y John Grump de dos a cuatro jugadores, un juego cooperativo y que bueno recuerda o está bastante relacionado con el Ghost Stories, ¿vale? Entonces bueno, pues eh, según cuenta la, la ficha de maldito, eras si una vez el Imperio estaba enfrascado en una guerra despiadada contra el Rey Brujo, eh, que era el sumo sacerdote del padre de todos los monstruos. El Imperio salió victorioso, pero a costa de su unidad y al final su propia existencia. Después de una era de paz imperial, la tierra sumerge en una era oscura llena de dominios fragmentados, disputas incesantes y religiones malévolas de ruina y dolor. Entonces, bueno, pues hay que unirse a las filas de estos rangers, de, de estos caballeros, para defender la torre. O sea que, bueno, eh, nada nuevo bajo el sol, pero un juego muy bonito de Estudio H, una editorial francesa, y, y bueno, con, que, con la, el siempre arte bueno de Vincent Dutroy, que a mí me, me encanta. Vale, otra de las noticias que hizo Álamo en, en Análisis Parálisis fue este Mind MGMT, un juego que ya hablamos en su día eh, cuando comentamos la GenCon y bueno, por deciros que es un juego que está muy bien, que se ha localizado en castellano porque es un juego que tiene bastante dependencia del idioma y sobre todo tiene muchas líneas de texto entonces bueno, pues creo que es otra gran noticia eh, la ficha de Maldito, deciros que está para 2022, que es un juego de 1 a 5 jugadores, de 60 minutos de duración y de más de 13 años. Y bueno, en este caso es un juego en el que siniestros agentes reforman los eventos mundiales con sus poderes psíquicos. Estamos hablando de agentes como secretos, con poderes psíquicos. Y bueno, la premisa que nos dicen es que no tenemos que creer nada de lo que veamos. Eh, vienen 14 paquetitos sellados que eh, para cada partida sea competitiva. Eh, esto Javi está dentro. O sea, Legacy, si hay paquetes cerrados, al igual que le pasa a Javier Calvo de Bislúdica, está dentro. Ayer estuve precisamente con Calvo jugando a, a Deck Buildings y, y bueno, pues eh, le, le, le enseñé el DC Deck Building porque quería jugar a juegos de gente con mallas y pijama, y, y bueno, pues de repente le saco el último, el último que he comprado que era no el penúltimo perdón el, el reverse que viene con que viene precisamente con sobres y ya se me puso todo todo rotón se empezó a emocionar casi se me pone allá a llorar y, y bueno pues eso que, que está ya todo pegado con el, el dc deck building reverse eh, tuvimos un intento de jugarlo pero no yo no me había preparado bien la, la, las reglas y al final se nos hacía tarde y yo, lo medio lo medio probamos unos turnos pero bueno ese ya lo vendió Legacy, pues lo vendería seguramente para pillárselo en, en castellano. No, no, no lo dudo. A ver, ¿qué ha entrado gente nueva? Rubén, HM, Chezo, F Soguera, Opa Zaragoza, I Kill You 1976. ¿No te llama nada este? O el anterior, el Oltre. I Kill You. Bueno, ahora, ahora me respondes. Venga, seguimos con el siguiente: El Fuego y Piedra, un juego que. En principio sacó la editorial Feuerland y luego se lo cedió a, a Pegasus Spiel. Y un poco, bueno, pues por la, la relación que tiene maldito con Feuerland, pues al final lo sacó. Solo que el logotipo que aparece de Partner es el de Pegasus Spiel. Es un juego que es de, de, de corte más familiar, por eso lo saca eh, Pegasus. Y bueno, pues hay que guiar a la tribu primitiva desde la cuna de la humanidad en África hacia el resto del mundo. O sea, que es un poco el éxodo desde África de nuestros ancestros primitivos. Y hay que ir cazando, recolectando y demás. Es un juego familiar que además está diseñado por Klaus Jürgen Grede, que cautivó a millones de personas con el famosísimo Carcassón. Así que bueno, es un juego que lo pudimos ver en la Feria de Essen. El arte es espectacular y en mesa es, muy es un juego muy llamativo. A ver el tema de la, de la ligereza, a ver qué tal, qué tal funciona, porque es lo único que nos puede echar para atrás. Y ahora sí, redoble de tambores, ascension, décimo aniversario, edición por TCG Factory, anunciado ayer en la visita que tuvieron, tuvo esta editorial Zaragozana. Eh, a eh, sentido antihorario, además, eh, tanto el blog de, de David el Glutante como el blog del gato de, de Missy eh, se han hecho eco de, de la noticia donde podéis entrar allí a leer y demás. ¿Qué os puedo decir de la Ascension? O sea, ¿Qué os puedo decir? Yo soy un fan, o sea, todo lo que pueda decir de la Ascension eh, probablemente lo saque de lo, lo ponga de forma muy superlativa, porque para mí es, es un juegazo. Fue mi primer eh, grande building, fue lo que me hizo. Eh, allá por el año 2016 o 2017, cuando lo probé, eh, fue el que me hizo clic eh, para que me guste tanto esta mecánica, y fue todo gracias a, a mi amigo Fernando, que ahora vive en Alemania, eh, que aparte es, es el que me metió en todo esto. Pues fue el que me puso un, eh, por primera vez una ascension encima de la mesa, una edición coleccionista con su caja metálica, y dije, Dios, yo quiero esto. Y hasta que no he conseguido todos, todas las ediciones coleccionistas, no sé si las podéis ver allá atrás, todas las cajitas, pues ahí están, eh, pero justamente este no lo tenía, este décimo aniversario me metí en el Kickstarter eh, de la Ascension Tactics, me cogí la nueva caja metálica que todavía no ha llegado, la del año 6 o 7, ya, ya he perdido el, el número. Y este dije, bueno, joder, ya tengo la versión básica de la Ascension, ya tengo la versión de viaje de la Ascension, ya tengo la versión coleccionista de la Ascension, digo, hace falta la décimo aniversario. Y en su momento no la cogí porque se me iba el Plex a los 300 euros. Pero bueno, ahora que lo trae TCG Factory, pues sí, sí, entraremos, entraremos. ¿Cómo no? A ver, que voy a leeros. Hay muchas diferencias de Ascension y IonSen, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Primero de todo, Iron Sen es cooperativo. Ascension es totalmente competitivo. Eh, Ascension, eh, tenéis que pensar que es un juego de hace ya bastantes años. Eh, y que los deck building han evolucionado y han evolucionado a cosas muy chulas, eh, como puede ser el clan, eh, como puede ser el el Tiranos de, de Andendar, Ruinas Perdidas de Arrak y demás. ¿Qué ocurre con Ascension? Bueno, que Ascension fue el primero que pegó un golpe encima de la mesa y le dijo a Dominion, dijo, mira Garfield, eh, tus premisas son muy buenas, pero es que esto es mucho mejor. Y bueno, pues es el primero que no tiene, que tiene un mercado eh, variado, que sale todo de un mazo inicial. Y, y bueno, es el primero que, que, que bueno, que tienen eh, colores en las facciones, por decirlo así, que hilan eh, mecanismos de combo, que eso es lo, lo, lo guay, o sea, porque la, el, el Dominion tiene combos, eh, pero tiene combos basados en cartas. Aquí tiene combos además de facciones. Eh, vamos a tener cuatro facciones: los mecana, los void o el abismo. Eh, luego vamos a tener los azules que no me he dado el nombre, ¿cómo se llamaban? Que son como si fueran monjes guerreros. Y luego los, el, los naturales, los verdes, que son de fuerzas de la naturaleza. Entonces, claro, bueno, pues al final, y es verdad, Garfield, perdóname, don Alex Bacarino, tío, Fantastijavi, qué haría yo sin ti? <laughs> perdóname, Bacarino. Eh, tío, se me, se me va, tengo tantas cosas en la cabeza que se me va. Pues eso, que no penséis que es una un ascensión moderno esta primera edición, vale, esta décimo aniversario. Esto es una ascensión, es el ascensión clásico. La ascensión moderno es el Tactics que todavía no ha salido, pero me consta que si este juego, eh, además creo que ya lo comentaron ahí en el sentido antionario, que si este juego tiene eh, una buena aceptación por parte del público, pues seguirán sacando. No sé si a lo mejor las cajas edición coleccionista eh, no, creo, creo que no van a ser posibles, pero todo lo demás, además creo que lo apuntaba a mí si hoy en el canal de Telegram del Rincón, eh, pero yo creo que todo lo demás, ¿por qué no va a salir? Y cuando hablo de todo lo demás, hay un montón de expansiones bastante chulas, sin ir más lejos, las dos últimas que, que están basadas en el mundo, en temas de piratas, con movilidad entre diferentes escenarios, eh, o por ejemplo, la, la, hay una que te añade un dado que mete un poquito de azar, pero que bueno, que al final es un azar controlable y, gra y gracioso, porque la verdad que, que motiva bastante. A mí es un juego que me gusta bastante. Las la expansiones, ahora mismo no os puedo decir el nombre porque tiene infinitas eh, expansiones. Y si tiene buena, buena aceptación, pues seguirá, seguirán sacando todo eso. Eh, así que bueno, pues una gran noticia. Eh, yo creo que es la mejor noticia en meses en cuanto a juegos de mesa. Por la importancia que tiene ya no solo para mí, es que es un juego que tiene muchísima tradición y que, que bueno, que estoy, yo estoy muy contento. Y Javi Legacy también. De hecho, hoy nos ha preguntado Alberto, dice: Bueno, eh, menuda noticia, os habréis empalmado. <laughs> Digo, joder, Alberto, con lo comedido que eres en el programa. Vale, pues no solo anunciaron eso, sino que también anunciaron este Rickmaster. Eh, también conocido como eh, maestro de ceremonias, es de 2 a 4 jugadores, de 5 a 15 minutos de duración, o sea, un filercillo. El autor es Justin Gary y, bueno, pues lo saca también TCG Factory. Y deciros que, bueno, que es eh, un juego en el cual eh, se construye para, eh, se compite, perdón, para eh, construir la mejor eh, feria. Y, bueno, pues vas a ir eh, aumentando, consiguiendo mejores atracciones. Y estropeándole las atracciones al contrario. O sea, que es un juego de interacción, de disputas, de mamoneo. Y, y bueno, ya, si queréis leer un poquito más, eh, yo remito al, a, al blog de Misi, que, que allí lo vais a poder leer. Que además creo que cuenta cosas de una partida que, que jugó allí con Dr. Mippel. Que es un juego que ya es de hace tiempo. ¿eh? Es además de Ultra Pro. Eh, que bueno, que si no lo sabéis... Eh, SD... SB, perdón, Stoneblade, eh, es filial de Ultra Pro y ahora eh, TCG es partner de estas dos. Entonces, bueno, pues pueden que sigan llegando más juegos de Ultra Pro y por qué no el Funding Fathers, ¿no? Por, por soñar, ¿eh? Soñar es gratuito. Venga, seguimos. Otra noticia: Tiletun. El nuevo juego de Daniele Taccini y Simone Luciani después de colaborar en un juegazo como el Tolkien, pues bueno, con la editorial Volandais los ha vuelto a juntar y bueno, pues no eh, está en este título que todavía no hay imágenes, eh, no hay prácticamente información, eh, pero sí que el otro día en, en un evento de de Vorandais, en creo que en Twitch, eh, pues dieron un poquito más de información en cuanto a temas de de, 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 cómo, de qué va a ir y es que va a estar bastante basado en el Marco Polo, va a recordar muchísimo a, a Marco Polo, va a ser un juego de colocación de dados y que además eh, a la hora de colocar los dados vamos a poder potenciar las acciones con recursos al máximo, o sea que va a ser muy importante la gestión de recursos. Deciros que va a estar ambientado en esta, en esta ocasión en Europa, no va a ser en Asia como pasaba con Marco Polo y además en la época del Renacimiento, lo cual quiere decir que Almera... Se va a venir arriba con este juego, porque está juntando Marco Polo, Europa y Renacimiento. O sea, es que Almera está ya ahora mismo dando, dando saltos de alegría, que lo sé yo. Venga, seguimos con más cosas eh, y seguimos con los de building. Y es que el de building está on fire. Creo que es el mejor momento para sacar el programa especial de building. <laughs> No, en serio, en serio, es que va a llegar, va a llegar, va a llegar porque, porque ahora estoy jugando muchos de building precisamente para eso. Ayer fue un día prácticamente entero de deck buildings. Eh, estuve probando el Shadow Rift con Calvo también y con Javi, que nos gustó muchísimo. Un juego que, que nos trajimos de ese pues prácticamente de saldo, eh, con el core y dos expansiones y que, que nos costó creo que fueron 40 o 45 euros, y es que estamos hablando que es un juego que en su día al calvo le costó en Kickstarter 120 euros, ¿eh? así que bueno, pero bueno, que me voy por las ramas. Familiar Tales, el nuevo juego de los creadores de Mice and Mystic, ¿vale? Que lo saca la editorial Play Hat Games, que como ya se ha extendido de nuevo de Asmode, ya no tiene nada que ver con Asmode, pues entiendo que... No sé cómo va a llegar aquí a España. No sé si lo autoeditará Playhat. Vamos, autoeditará. Lo traerá localizado Playhat. O eh, hay, puede que a novias ya por ahí. Quién sabe, a lo mejor más que Oka. Por el tema de la añoranza del Maisamit Stick se tira por él. O por qué no, maldito, que tiene músculo. El caso es que yo creo que es un juego que va, que va a triunfar. Porque, bueno, primero por el autor. Segundo, porque es el típico juego. Eh, que es familiar, o sea, que, es, que se puede jugar con niños a partir de 8 años y que luego, bueno, pues se eh, viene con el típico librito, tal. Yo creo que es un juego que, que puede funcionar bastante y además con mecánica de deck building, o sea, es que no se puede pedir más. Eh, deciros que además, bueno, pues tiene un arte que te puede gustar o no, es un arte un poco peculiar, viene con cajita sorpresa también. Bueno, es pues, un juego que yo creo que va, va a funcionar sí o sí y bueno, pues os voy a dejar con. Bill familiars Blaze, the fierce and protective fox, chalk, the stone golem with the heart of gold, Flicker, the innocent lamplighter fairy, and Gribert, a former human who tangled with the wrong witch. One dark and stormy night, a mysterious woman showed up at their doorsteps with a wee babe in her arms. And all their lives were forever changed. Please, my daughter, you must take her. Quickly now. The four of you must take her and flee. Guide the familiars across the <laughs> land of <laughs> <in laughs> <Italia laughs> through a large storybook <laughs> on <of> their quest <laughs> to deliver the child <laughs> to <a safe laughs> Where do they go? Who can they trust? Your decisions change the story. Build a custom deck of cards for each familiar. Deciding the best way to defend the child from the evil Lord Parish's minions, who relentlessly hunt the baby. As you expand each familiar's deck with powerful cards and craft exciting equipment, danger will mount and the story will unfold. Your hey, choice a... shaping your skill in combat. But perhaps more importantly, you must also use your familiar's skills to care for the child food, warmth, comfort, and nappies. All necessary and all drawing the heroes out of safety, sí, recuerda, into pero esto danger, es Jack Billing, hoping eh? to keep their charge happy and safe. Every decision you make, good or bad, will shape the child into adulthood as she reclaims her place in the world. The story of familiar tales will unfold through the intuitive veis, para offering a poder turn and la danger la tracker, rules glossary, and providing <coughs> This thrilling story crafting campaign is played over three eras with branching paths guaranteed to keep players engaged at every turn, time and again. So come, open the book, turn the page, make your mark on these familiar tales. Bueno, pues pre-order. No creo que vaya a tardar mucho, y yo creo que de momento lo vamos a tener que ver eh, en tiendas de modo importación, porque no sé yo si, ya os digo, creo que ya no puede sacar eh, Asmode juegos de esta gente. A no ser que bueno, le compre simplemente la licencia de este juego, pero que Playhat ya está extendida de, de Asmode. Así que bueno, pues a ver lo que pasa con él. Y es que estamos, lo que os decía, estamos en, una, en un momento dulce de los deck buildings. Y es que. La editorial Bumblebee, que se está convirtiendo en una de mis editoriales favoritas, sobre todo en cuanto a, a calidad de componentes y de diseño de juego. Y es que, eh, bueno, pues va a sacar un deck building que actualmente se encuentra en Kickstarter, que es este YouTube, Batalla por Japón. Y es que estamos ante otro deck building, señores. Y bueno, lo voy a compartir para que veáis un poquito cosas de este eh, Kickstarter. Ahora mismo está más que fundado eh, porque eh, bueno, pues se pedían 6.000 euros y ha conseguido casi un millón de euros. Deciros que va a salir en todos los idiomas que veis ahí arriba. Eh, y bueno, pues concretamente Bumblebee, aquí lo podéis ver, va, lo va a sacar en, en castellano. No sé en qué, qué edición esta irá. La edición deluxe es una pasada. Como podéis ver, viene con bastantes miniaturas, viene con aros metálicos para, para marcar, viene con tapetes de neopreno. Y luego, bueno, pues el resto de, de, de Pledge, por decirlo así, son bastante más económicos. Porque estamos hablando que el deluxe Pledge All-in se nos va a los ciento. Eh, 70 euros pero bueno yo sabiendo que lo saca Bumblebee pues me esperaré tío yo ahora mismo no estoy para andar pagando primadas en Kickstarter además como Javi seguramente haya entrado probaremos la, la, la caja de Javi y si merece la pena pues compraremos la versión de Bumblebee algo que no me ha entusiasmado las cartas son muy planas eh, tiene un diseño bonito porque sobre todo lo que es el fondo de, de la carta es bastante chulo, pero la iconografía es como muy plana. Eh, no me ha acabado de, de convencer del todo. Estas, por ejemplo, sí, que vienen con los sellos de las diferentes familias. Vamos a, a ser samuráis y te, vamos a tener que luchar contra, contra otros, otros clanes de samuráis y ganar honor y, ya sabéis, la típica historia de, de samuráis. Como veis, tienen eh, desbloqueados algunas cosas, como por ejemplo el, el perrito este, Akita, ¿vale? que es como un compañero de viaje. Y luego, bueno, pues hay de todo relacionado con la cultura japonesa. Eh, bueno, pues un juego que me ha llamado mucho la atención que lo saque Bumblebee y que me parece otra gran noticia eh, y otro gran juegazo que se apunta a esta, esta editorial. Que, bueno, pues va poquito a poco, pero está sacando cosas muy chulas y además muy. Eh, juegos que, que, que enseguida vas a relacionar con esta editorial, ¿no? Por, por la trayectoria que está siguiendo. No nos olvidemos que es una editorial que viene del mundo de los videojuegos. También ha anunciado este Midwin, mmm, que también viene de Kickstarter. Es eh, un juego de 1 a 4 jugadores de duración infinita. Es un juego que no tiene final para más de 13 años. Es temático, cooperativo y de construir una ciudad. Y, bueno, pues es totalmente asimétrico. Este es el típico juego que recuerda, pues, a los Root y, y demás juegos que están tan de moda ahora eh, que son un coñazo de explicar, pero que luego son muy divertidos. Entonces, bueno, pues tenemos que eh, cooperar para eh, hacer crecer una ciudad, ¿vale? Y estamos hablando de eso, que es una trama que no tiene... es un mundo sin fin. O sea, continuamente puedes ir mejorando la, la ciudad y demás. Eh, bueno, a ver qué a ver qué tal. A mí por lo menos me, me llama la atención, pero hombre, no sé yo si el tema este de que nunca tenga fin, <laughs> sabes, que ese concepto en un juego de mesa no lo acabo de, porque claro, no, no puedes puntuar, es simplemente sentarte y hacer cosas, continuamente hacer cosas y nunca va, va a llegar a acabarse. Entonces, eso no sé yo qué tal qué tal será, no sé si habrá mejoritos, lo que sí sé es, es que te van a poder guardar las partidas, que eso siempre, bueno, pues es algo interesante como pasa con los juegos de Awakened Rings, que, que puedes guardar las, las partidas. Algo que vuelvo a hacer referencia a, a que le pega mucho a esta editorial que viene de los videojuegos. Y seguimos con otro juego también de Kickstarter, este creo que ha entrado Javi, que es el Beast y que también lo saca Bumblebee, de 2 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos, más de 14 años. Es un juego de Aaron Mighthall y Elon Mighthall, de los hermanos, entiendo. Y bueno, pues eh, esto lo he podido leer en el, en el blog de Mishi y yo os remito a él para que vengáis a leerlo de qué va. Pero es que es un juego en el que tanto vamos a poder eh, jugar como bestia o como cazador y además la bestia va a estar ocultándose continuamente. No vamos a saber dónde está la bestia, eh, sino que hay que intentar encontrarla para poder matarla. Eh, salió por Kickstarter, se fundó con bastante éxito y, y bueno, pues a ver... A ver, qué tal, a ver qué tal encaja en, en castellano en, la, en nuestras colecciones, porque la verdad es que esto ya, es que esto ya no tiene sentido. O sea, mira, Carta Aventura, Martín es que estamos hablando de que cada semana salen cuatro o cinco juegazos y, y ya no sé dónde vamos a parar. Y es que Bumblebee no se ha quedado ahí, sino que también trae Star of Acarios que este es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 120 minutos de más de 13 años y que eh, es un juego cooperativo y narrativo que va a estar ambientado en batallas espaciales donde vamos a tener que explorar la galaxia, además vamos a tener que ir mejorando nuestros pilotos, bajar a planetas, seguir explorando allí en los planetas y eh, bueno, por último eh, también mejorar la nave y eh, tener batallas. Eh, bueno, pues a ver, el catálogo espectacular, estos cuatro anuncios, yo me he quedado flipado. El otro día me lo comentó Javi en la casa, dice, eh, no veas lo que va a sacar eh, Bumblebee y bueno, pues estoy preparando el programa, he estado informándome más y la verdad que es brutal todo lo que saca esta editorial, o sea, una pasada. Yo es probablemente creo que de las editoriales que mejor crecimiento están teniendo en el último año, de estas todas, de estas editoriales noveles y a ver si hay suerte y podemos contactar con ellos y... Eh, y se pasan un día por el por el rincón Legacy ¿eh? solo veo portadas circular tanto juego me da una pereza loquísima <laughs> venga y por último la noticia los retrasos de Asmodeo a ver estamos ahora mismo eh, viviendo una etapa en la que bueno pues, la mayoría de las editoriales se están retrasando con sus entregas de vivir sin ir más lejos anunció allá por eh, principios o mediados de, de verano eh, la llegada del, del nuevo Star Realms y, y bueno, pues sale esta semana. Esas cosas, bueno, pues son cosas que puede, pueden pasar eh, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo actualmente. Pero es que lo de Asmodeo no tiene nombre. O sea, lo de Asmodé no tiene nombre. O sea, no es normal que te saquen la nueva caja de investigadores relacionada con las montañas de la locura, la de la expedición, esta caja azul y demás. Y, y te digan que ahora, que aquí va a salir este fin de semana, mediados de noviembre, que iban a sacar lo que es ya la campaña, pero resulta que me meto el otro día en el B2B, ¿vale? Y la veo aquí al lado, yo siempre lo pongo en orden cronológico, y la veo aquí al lado del heaven que sabía que se iba para febrero. Entonces dije, pues vamos a ver cuándo sale finalmente esta expansión de los confines de la Tierra. Y si nos vamos aquí a la ficha, vemos que del 12 de noviembre, que estaba anunciada, salta al 28 de enero. O sea, nos estás tomando el pelo cuando esto ya es el segundo retraso. Nos estás tomando el pelo a modo de verdad, porque esto no es normal. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que se ha comprado la caja de investigadores? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es que yo de verdad eh, puedo entender que sea por una situación complicada. Pero si sabes que se te puede producir ese retraso, joder, guárdate la caja de los investigadores, no la saques de golpe con las 800.000 expansiones de Marvel Champions del otro y del otro, como las sacaste, y de la Arkham, eh, segunda edición del LCG. Y guárdatela y saca las dos juntas, y sabes que te va a pasar esto, desgraciados, O sea. Perdonad por la palabra desgraciados, pero es que no tiene mucho sentido lo que habéis hecho. Pero es que ya no solo eso. Anuncian para el mes de diciembre Juego de Tronos. Pues también se ha ido. También se nos va para el 28 de enero. Y esperamos a ver. Porque ya sabéis que con Amode, quien dice una, puede haber dos retrasos. ¿Vale? 28 de enero. Y al igual ha pasado con el World of Warcraft. Eh, perdón, World of Warcraft. Wrath eh, of the Lich King. Lo mismo ha pasado con la iniciativa, que también está marcada para ahora, para finales de, de, de noviembre, principios de diciembre. Y ya lo de esto, ya esto no tiene nombre. Esto tenía que haber salido, el My Hero Academia, que no es Asmodee tal cual, pero sí es distribuidor Asmodee. Esto tenía que haber salido en junio. Luego pasó a julio, luego a septiembre, luego a noviembre y ahora, vamos a ver... Creo que también es 28. 28 de enero. Aquí lo veis. 28 de enero. Entonces, escúchame. Casi eh, es, que es preferible que pongas por confirmar. Fecha, por confirmar. Y así la gente no se hace cábalas. El tiranos también se ha retrasado, pero no, no es de Asmode. Lo que no sé es si el tiranos, lo, lo aunque no sea de Asmode, lo, lo pueda distribuirás mode, ¿eh? eso es otra cosa. Pero vamos a verlo, vamos a verlo si está por aquí. Tiene no, eh, 800.000 expansiones de Juego de Tronos. El chulo de Maeda que también se ha retrasado un poquito. Otra cosa que se ha eh, retrasado, que andábamos como locos ya para la expansión del Dune Imperium. Igual entró el otro día aquí, veo la fecha 28 de enero, cuando estaba fijada para finales de este mes. Que ya tenía hecha la pre-reserva. Entonces, claro, tú haces una pre-reserva pensando que ya te va a entrar. Mira, efectivamente, lo distribuye, eh, distribuye Asmodee. Vamos a ver fecha del tiranos. Mira, para Nochevieja, el 31 del 12. Otra cosa, que se vuelva a retrasar. Entonces, ¿a qué está jugando esta gente? Es que yo no lo entiendo. Ya os digo, es preferible que ponga fecha por confirmar, por determinar. Pero no que lleguemos ¿eh? y que nos vaya, vayan jugando con nosotros y nos vayan poniendo... Poco en poco, de poco en poco, de poco en poco. O sea, al modé, tío. Es que luego luego que si sí, siempre eh, hablamos eh, en los medios de los mismos. Pero es, que, es que es normal, es que es normal. Porque el resto de editoriales, que además son editoriales más pequeñas y con menos músculo que vosotros, eh, se están buscando la vida. En cambio, yo creo que al modé le, le da igual. Me lo van a comprar igual porque los tengo agarrados por los huevos con, los, con las expansiones de los LCGs. Pues ya total, qué marda. Me lo van a comprar igual. Y la gente ya se está bajando del carro de los juegos. La gente se está bajando del, del Marvel. La gente se está bajando también eh, este nuevo anuncio del Señor de los Anillos. Bueno, pues habrá gente que sí quiera entrar, pero mucha gente no, no... Yo me bajé del Señor de los Anillos, estoy a punto de, de bajarme del Marvel. Y es que esto no puede ser, porque con esta gente no, no se puede. Así que bueno, pues, pues eso, eso trae de noticias eh, la semana, y bueno, pues todo no podían ser alegrías como las de TCG y editoriales emergentes como Bumblebee o Maldito que sigue dando golpe encima de la mesa tras tra golpe encima de la mesa, sino que también tenemos cosas como eh, bueno, las de estos señores de Amodé, que es que yo creo que deben de pensar que somos gilipollas, algo así, aunque la culpa la tenemos nosotros por seguir con Venga. Vámonos a ir al picorcito esta semana no está no está Manuel, así que bueno, pues voy a hacerlo yo.